Dicen que estuvo el oficio de flor cuando sus pétalos se hagan al sol. Pálidas flores nocturnas, flores de la decepción, decepción. Bueno, aquí estamos en la ciudad de La Habana, a principios de enero de 1993, para hacerles un breve relato, para hacer un poco de introspección y al mismo tiempo un poco de recuerdo, de memoria grata, de un viaje que hicimos a fines de diciembre, donde recorrimos parte hermosísima de Chile, parte del norte, el desierto de Atacama, donde estuvimos en 5 ciudades. Y también para contarles un poquitín acerca de la continuación de ese viaje que fue por Buenos Aires y que fue también en Montevideo. Flores de fácil armar un grupo, ¿no? Y no es fácil reunir buenos músicos tampoco. Y en este caso yo contacté con los músicos que realmente me interesaron y todos quisieron trabajar conmigo. Todo un 100% se interesó por la idea que yo le di y aquí están todos conmigo. Una gran familia buena. Y me siento muy contento por eso, sí, realmente. Y donde siempre se está buscando que
que la orquestación sea realmente un soporte de la canción, que enriquezca la vida de la canción. Las leí con buena voz, tienen puertas como tú. Qué ridículas mis cartas, qué ridículas las sombras de mis sueños. Qué bien te recuerdo llorando Emilia. Has ido junto con cada canción, escondida en un baúl, como un signo inevitable. Y hay anécdotas tirándome del Señor. Qué bien te recuerdo llorando. ¿Qué dirá tu instinto cuando sienta esta canción? ¿Y qué dirás tú que te acercas a la máxima distancia entre nosotros? ¿Quién conoce que un soldado moribundo te cantaba? Que había olores de una selva, que había cines, que llovía. Vallejo así nos descubrió. Hermoso era aquel tiempo, qué horriblemente hermoso era aquel tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuál resaca nos llevó al silencio a recordar? Algún viento nos ha dado y en sus puntas discutimos con la muerte. Que no te sorprenda llorando en mi día. En gran medida me sirvió mucho de adiestramiento a mi sensibilidad todo este trabajo con el dibujo, todo este trabajo con la ilustración, con el diseño y también el trabajo con la fotografía. Ay,
creo que todo esto se, todas estas expresiones, todos estos lenguajes, se, en definitiva, se hicieron uno solo en mí. Y debe ser por eso que dibujo un poco cuando canto, ¿no? Hay muchas personas que hablan de mis canciones como imágenes. Yo pienso que el origen de esas imágenes está en eso, en que primero fui dibujante, ilustrador, me interesó la imagen, la fotografía, y después, con esas experiencias, me puse a hacer canciones. Donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy tan pequeño que me escurro ágil y tan fugaz que quien me alcanza a ver cree que sin sol la realidad es frágil, que hay criaturas que no pueden ser. Pellejo de barro, melena de limón, ojos de madrugada sin color, nunca reflejo la luz, soy una sombra total. Oigo que hay un cielo azul que apenas puedo soñar. Solo una vez me miraron sin miedo y sin odio. Solo una vez un beso de mujer. Y me sentí el corazón tan vivo que lo canté. Pereza del dulce sabor que no ha querido volver. Hoy es el espanto. Bueno, Chile, porque me unen a Chile viejos lazos. Desde 1972, en que estuve por primera vez en cuando el gobierno de la Unidad Popular. Y luego los vínculos que mantuve con chilenos de una u otra manera en distintos lugares del mundo. Hasta que por fin hubo esta transición en el 90 que nos permitió hacer una visita a solo dos semanas de del cambio de gobierno, que fue cuando hicimos ese concierto muy grande en el Estadio Nacional. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera el corazón? Habíamos prometido otra visita para visitar el país y en marzo de este año, del año pasado, del 92, estuvimos en el sur. Prometimos regresar cuanto antes, lo hicimos ocho meses después y entonces nos fuimos al norte, a tres ciudades norteñas. Hubo un país
hace mil años una vez, que andaba mal porque no había que comer. Entonces vinieron profetas a enseñar, con muchos libros que había que estudiar. Todo se leyó, todo se aprendió del sueño que había en los libros. Palabra, palabra, las herramientas fueron olvidadas por la fantasía. Pero después no se sabía cómo arar. Pero después no se sabía martillar. Pero después no se sabía ni coser. Porque después las herramientas despreciaron a los hombres. Aprendió la gran lección de subsistir y poco a poco fue sabiendo cómo usar cada máquina para poder llegar. Todo se sembró después de aprender que el mundo se alcanza sudando segundo a segundo. Y el sueño al lado de las herramientas para repararlas. Lo que cambió la realidad fue trabajar. Lo que cambió la realidad fue aprender. Lo que cambió, sí, la realidad fue discutir. Porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son sueños. Grandes talentos que he conocido. Quiero invitar a uno de ellos, a Daniel Muñoz. El tema que voy a tocar es una cueca loca. Se llama La Edad del Frío. Y el frío es por lo frío que está nuestro país, por los obreros que se vuelven máquinas, por... y por nosotros. Vuelta una ciudad hacia otra edad, la edad del frío, donde los cuerpos destrozados son delirio que recoge los vivos al despertar.
Hay muchos cantores así, tocadores de calidad en las calles de Chile. Yo pude apreciar a algunos otros cuando me reuní con ellos. Y ese Daniel, el de la cueca loca, es un creador, ¿verdad? Y por ahí, en Chile, me encontré a un dúo que cantaba en las micros, en los ómnibus, en las calles. Fabuloso, increíble. Se llama Dúo Experimental de Chile. Y está compuesto por Freddy y por Mauricio. Me los llevé a todas las giras conmigo. Tocan guitarra y charango. Y son realmente unos virtuosos. Santiago Feliu. Me fue muy estimulante verlo. Está en un momento de mucha madurez, me parece. Un artista hecho, ¿no? Esa fue la impresión. Un artista hecho. Azul infinita. Límpida brisa. Delirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivos de tu dar. De abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Es un cantautor de mi generación, con un peso tremendo en su poesía y en su arte. Es un hombre polifacético, además es pintor. Es Luis Eduardo Aute. Está aquí y nos va a cantar. Si el talento y la belleza de espíritu tuvieran forma de persona, esa persona se llamaría Silvio Rodríguez. Va para él esta canción que habla de aquellos antiguos profetas de la subversión, hoy reconvertidos en apóstoles de la inversión. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto,
pondré salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Ustedes todos saben ya que hoy es el cumpleaños de Silvio. Y ustedes saben también que cuando uno está de cumpleaños, a uno hay que cantarle, hay que hacer regalo, hay que darle abrazo, etc. Yo quiero hacerle un regalo a Silvio. Le quiero cantar una canción de la Violeta Parra. Mijito, llegaste al mundo en hora muy principal. Ya redondeaste el año, yo te vengo a saludar. Que te sienten a la mesa al lado de tu mamá. Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Como no tengo que darte y yo te quisiera dar, yo quiero que los rayitos del sol te han de despertar. Y por la tarde el lucero que te venga a saludar, más atrás venga la luna con toda su claridad. El día de tu cumpleaños habría que embanderar, desde Arica a Magallanes con banderas coloradas. Que viva tu nacimiento, florecita de azahar, con la voluntad del cielo que viva 100 años más. Que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal. Fíjate si fue importante que el primer país latinoamericano que nosotros visitamos fue Chile. Tres trovadores de mi generación, Noel Nicola, Pablo Milanés y yo. Y fuimos a Chile justamente por una gestión que hizo Chávez. O sea que ella fue importante hasta para que físicamente nos acercáramos a Latinoamérica y a Chile. Espera que voy a nacer de nuevo. Voy a elegir la tela de mi cuna y una nueva latitud del universo y otros fósiles y fuego primitivo. Para desde entonces ser lo que no he sido. Mira, me voy a descubrir el arco iris
sentaré al final de cada lluvia. Sin ideas de desenterrar el oro, sin ideas de tocar el espejismo, sin ideas de inventar malabarismo. Me voy a convertir en animal para después crecer. Aprenderé a cazar con pedernal para luego saber llegaré un buen día las canciones y llegaré al siguiente a la cordura. Apretado el corazón contra los hombres, con el mismo amor de primer nacimiento, con palabras imitando sentimientos. Mira, especial de ser amigo de Silvio es que es Silvio, ¿no? También eso es una carga muy grande con que Silvio tiene que cargar toda la vida con Silvio arriba, ¿no? Entonces es la verdad, él es Silvio, no sé, eso implica cantidad de cosas. Silvio nada más que interpreta sus canciones, no interpreta canciones de otros autores. Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mango, pobre chorrito, tenía calor. Si yo encontrara una mano como la mía,
cuántas cosas secretas le contaría. Silvio nunca se equivoca. Soy sobresalto de los imprudentes que se extravían en su tren royal. Yo soy un guille de la soledad. Nosotros como músicos, como... Ya me sacaste de la tuve, Pepe. Esas cosas así dichas ya no me salen. Vuelvo. Ya digo, cuando quiera. Nosotros como grupo nos queremos muchísimo. Somos una pequeña pero grande familia. ¿Qué le pasa a Leonel? ¿Que te lleve a ti? Esto no es huira, esto es calabaza. O sea, es un fruto parecido. Y entonces, esto tiene un tratamiento, ¿no? Se le hace una malla con semillas y demás. Vamos a llamarle un instrumento idiófono. No es membranófono porque, bueno, no tiene parche. Es más bien idiófono. Por sacudimiento. Es un instrumento idiófono por sacudimiento. Y entonces, recoge esto y ponlo ahí, por favor. Corre pa' aquí, corre pa' acá. ¿Dónde están? Dime dónde están. Corre pa' aquí, corre pa' acá. Oye, dime dónde están. Corre pa' aquí. Entonces, pienso que ha ayudado, por supuesto, el estar tocando con Silvio y el, no sé, el poquito que siempre ayuda, el estar tocando con una figura tan importante. ¿Dónde va el amor?
no se da cuenta de todo lo que uno... a todo lo que uno está sometido en un concierto. A la cantidad de preocupaciones, a la cantidad de ocupaciones al mismo tiempo. Y por eso necesito periodos de descanso. Yo me los procuro, los defiendo mucho. Y en esos periodos de descanso en los hoteles, pues a veces se me ocurren cosas, ¿no? Pero como estoy solo, estoy tranquilo, tengo más o menos esas condiciones para meditar sobre algún tema. Y por eso son buenas ocasiones para que se le ocurran ideas a uno y comience a desarrollarlas. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fue la libertad? ¿Quién fue el mítico Simbad? ¿Quién fueron poderosos los egipcios? ¿Quién fue el encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Yacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
se esconde, corazón, que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de duda de amor. Ese pudiera ser el tema de la gira. Ese es un tema que empecé a hacer en Cuba. Antes de salir para acá, unos días antes, se empezó a ocurrir. Y en toda la gira lo he ido creciendo. O sea, primero hice esto, ¿no? Fue lo que venía, traía yo. Entonces, esto es lo que se me ocurrió aquí. Estoy buscando una palabra, en el umbral de tu misterio. ¿Quién puede alivar? ¿Quién fue el mítico Simbad? ¿Quién fue un poderoso sotilegio? ¿Quién fue el encantador? Estoy buscando una escafandra.
al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con mundos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga. ¿Dónde? Corazón, corazón en fuga.